Hola, buenas tardes desde España. Iniciamos hoy una nueva charla de la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine, en la que hoy vamos a tratar el tema de qué retos afronta la industria audiovisual después de la pandemia de COVID que estamos padeciendo en todo el mundo. Y para ello tenemos a tres compañeros de la asociación que van a aportar, sin ninguna duda, interesantísimos puntos de vista que nos van a ayudar a todos. Y tenemos al presidente de la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine, Jonah Paulaza, que además es el presidente, es editor desde 2001 de Noticine.com, el primer diario web de cine iberoamericano, y además ha dirigido el Festival de Huelva, ha sido programador y asesor en los festivales de Sevilla, de Guadalajara, de Cartagena de Indias, de Caracas y de La Habana, y ha cubierto numerosos festivales de cine internacionales. También tenemos a Giselle Trainor, que nos acompaña desde Estados Unidos, desde Miami. Y Giselle tiene una extraordinaria trayectoria. Se ha desempeñado como ejecutiva en áreas de marketing y producción en industria audiovisual en Estados Unidos y México. También desarrolló el departamento informativo del canal de televisión Viendo Movies de Estados Unidos, produciendo reportajes sobre cine iberoamericano en festivales como Sundance, Toronto, Cannes, Berlín, Guadalajara y Morelia, entre otros muchos. Y por último nos acompaña también Juan Carlos Losada, que es licenciado en estudios internacionales con maestría en cine en escritura, perdón, para cine y televisión. Es gestor cultural y consultor audiovisual y durante una década regió los destinos del cine venezolano en su momento de mayor pujanza, al frente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Bienvenidos a los tres. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Pues yo os voy a dejar un momentito. Os voy a dejar que charléis, que nos aportéis estos interesantes puntos de vista sobre el futuro de la industria audiovisual. Y nos vemos en un ratito, si os parece. Muchas Perfecto, gracias. pues nos vemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, un poco lo que ha motivado esta charla ha sido el comprobar que en este año de pandemia, en el que la industria ha cambiado de una manera tan importante, tan decisiva, pues ha habido una serie de movimientos que, y aquí está un poco el motivo de nuestra charla, de nuestro debate, de nuestro panel de esta jornada. Nos interesa ver de qué manera puede cambiar toda la industria, no ya de una manera coyuntural, sino a más largo plazo. Es decir, todo lo que ha pasado con el coronavirus, el cierre de salas, la limitación en el estreno de películas, en la producción de películas, puede de alguna manera cambiar todo el panorama que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, un punto de inflexión, quizás no podemos olvidar que, aunque hay cinematografías tan poderosas como la de la India por su volumen de producción anual, pero pues de una manera u otra nosotros estamos un poco más en la onda del cine de Hollywood, ¿no? En nuestros mercados y en cuanto a espectadores. Entonces, el cine de Hollywood parece que, al menos durante el año que estamos ya debutando en este momento, va a cambiar en el sentido de que, al menos uno de los grandes estudios, y concretamente el segundo más importante, que es Warner Bros., ha decidido estrenar las películas de manera simultánea en su plataforma digital HBO Max y en algunas salas, ¿no? Entonces, esto, acompañado por el hecho de que la compañía, la mayor, más importante, que es Disney, también tiene una plataforma a la que está apoyando de una manera muy decisiva y en la que está colocando al menos una parte de su producción, pues nos hace plantearnos qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, ¿no?
porque y quizás a riesgo de no ser muy caballeroso, por su mayor quizás conocimiento sobre la industria a nivel internacional de Juan Carlos, le preguntaría, ¿a ti te parece que esta medida de Warner Bros. O de Disney es puramente coyuntural debido al coronavirus y al cierre de salas en Estados Unidos, o puede obedecer a un movimiento que cambie de manera, a partir de ahora, todo lo que conocemos como la industria del cine? La verdad que es una pregunta respecto a la cual creo que no mucha gente tiene mucha certidumbre, y yo tampoco. De lo que no tengo duda es que esto es un momento muy parecido al que vivimos en la industria mundial cuando las majors se reunieron en torno al DCI, ¿no? al Digital Cinema Initiative, y generaron aquel movimiento que transformó el modo de proyección del cine analógico a las proyecciones digitales con DCP, que significó un cambio realmente paradigmático en casi 100 años de funcionamiento de la industria. Creo que se parece un poco en esa dirección de grandes transformaciones que han sido aceleradas o que parecen ser aceleradas con la coyuntura del coronavirus, pero que no hay que olvidar que en los años más recientes ya veníamos viviendo un periodo cadente de cierta relación dilemática entre el movie going en las salas de cine y la irrupción y el crecimiento de las audiencias en los sistemas de emisión de streaming. Yo creo que lo que está ocurriendo, en cualquier caso, va a dejar impactos importantes en el sistema tradicional de exhibición. No me parece que vaya a salir nadie indemne, ni siquiera los espectadores, tampoco las empresas productoras, desde luego el sector distribuidor y tampoco el sistema de exhibición tradicional, que, como sabemos, como producto de la pandemia a escala global, está prácticamente parado y ha recibido no de muy buena gana, todo lo contrario, ha recibido como un signo de mucha preocupación esta decisión de ir con un conjunto de grandes filmes al sistema streaming, conviviendo de momento con el sistema de exhibición tradicional. Quizás la experiencia que tiene Giselle Traynor no sea de gran utilidad, puesto que ella no solo ha estado relacionada con el mundo del cine o de la televisión, sino también con el de la música. Y la música ya sufrió una enorme transformación con la llegada de la tecnología digital y el final del mercado un poco tradicional de las tiendas de discos, de los CDs, estos que tengo ahí por este lado a mi espalda, que son CDs. Ya prácticamente no hay mercado de CDs. Y ahora quizás nos estemos encontrando, a mí me parece, no sé lo que opinaréis vosotros, me da un poco la sensación de que en los análisis que se están produciendo en este momento hay una cierta ignorancia sobre un punto del que me gustaría conocer vuestra opinión, que es la industria del cine tiene tres patas muy, muy destacadas, quizás una cuarta un poco más pequeña, que seríamos nosotros los encargados de promocionarlo o de ayudar, en el caso de Juan Carlos, en el CENAC, de ayudar a su existencia, pero normalmente lo que se consideran las tres patas fundamentales de la industria son producción, distribución, exhibición. Hasta ahora Hollywood había conseguido controlar las dos primeras, es decir, ellos producen las películas, ellos tienen sus majors, que son las que distribuyen el producto, pero hasta ahora la tercera pata, que es la de la exhibición, la de los cines, a veces por cuestiones de leyes antimonopolio o por otros motivos, pues no estaba exactamente en su mano. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Puede ocurrir a partir de ahora? Que
en lo que se refiere a las plataformas digitales, estas ya no son de los dueños de los cines, son de las propias medios. Es decir, que si ellos lograran de alguna manera desviar la mayor parte del mercado hacia el streaming, estarían controlando las tres partes del mercado y no, como hasta ahora, solo las dos primeras. ¿Qué opináis? Primero te he hecho referencia a ti, perdóname, Giselle. ¿Qué te parece el momento en el que estamos en la industria y hasta qué punto crees que lo que acabo de comentar puede ser una razón oculta o no, una ocasión que aproveche Hollywood, las majors de Hollywood, para conseguir unificar las tres patas del negocio? No solo eso, yo creo que también tiene el potencial de desdoblarse hacia otras experiencias con el contenido, ¿no? Con virtual reality, augmented reality, social media y toda la plétora de increíbles analíticos que te da por cada una de las personas que se involucra en todos estos contenidos, y toda esa información, cómo la puedes utilizar para mover hacia adelante, cómo produces, qué duración, qué elencos, y los usuarios de contenidos audiovisuales se van a ver totalmente targeteados, se puede decir así, con contenidos totalmente hechos para ese grupo específico, ¿no? A mí lo que me parece que es lo más alarmante en un escenario así es el control absoluto que Hollywood va a tener en la creación de contenido, y el peligro que esto presenta para los cinematógrafos. Creo que me salí. ¿Tú me escuchas, Juan Carlos? Sí, escuchamos. Sí, te escuchamos. El riesgo tan grande que esto implica para los productores de cine independiente, que sería todos los productores de cine que no están dentro del sistema de Hollywood, ¿no? Con la pandemia y los recortes presupuestales, acceso a fondos para producir, cuando una vez que pase todo este enlatado, todo este contenido enlatado que no ha podido ser distribuido, no ha podido ser exhibido en festivales, una vez que todo eso haya sido como desalojado, ¿qué pasa con la generación de contenido a partir de eso, ¿no? ¿Cómo va a ser financiado? ¿Cómo va a ser producido? ¿Cómo va a ser distribuido? Y yo creo que es ahí donde existe el más grande, es como la pregunta más grande, ¿cómo va a salir adelante el cine independiente? Juan Carlos, creo que tienes ganas de comentar esto. Sí, me parece muy acertado lo que ha apuntado Giselle, con lo cual estoy muy de acuerdo. Hay que tomar en cuenta que cada año en América Latina, más España y Portugal, es decir, en el conjunto iberoamericano, el mundo independiente cinematográfico lleva a pantallas de salas de cine, 1,000 títulos, 1,000 largometrajes, 1,000, como promedio en los últimos 7 u 8 años. Es decir, es un volumen de producción y de estreno, de exhibición y de distribución constante, y en los últimos 3 años con un pico de crecimiento. Me da la impresión, al hilo de lo que ha muy bien comentado Giselle, que vamos a tener particular dificultad en mantener estos números, porque lo que está ocurriendo aguas abajo en el delta del sistema cinematográfico con la distribución y la exhibición, que está prácticamente detenida en el sistema tradicional análogo de las salas de cine, y una parte muy chiquitita, diminuta, de la producción independiente latinoamericana o iberoamericana, va a conformar esos catálogos que son unos grandes océanos donde cualquiera se pierde. Son gotas las películas independientes latinoamericanas. No pueden ser avistadas por los espectadores en ese océano amorfo
de películas, de un catálogo en el cual hay que hacer grandes esfuerzos de visibilización. Y esos esfuerzos de visibilización o los hacen los productores o no lo hace nadie, con lo cual los riesgos son enormes en ese sentido. Pero además, el efecto sobre el modelo de producción va a ser tremendo, porque mal que bien, en las salas de cine venían produciéndose unos interesantes resultados de redituabilidad en cierto porcentaje de filmes en cada una de las cinematografías iberoamericanas. Estamos hablando de cifras nada desdeñables, que podían permitir un apalancamiento para seguir produciendo los próximos filmes. Cerradas las salas de cine, producto coyuntural de la pandemia, y imaginándonos el efecto que pueda traer este trasvase de públicos de las salas tradicionales a los sistemas digitales de consumo casero, pues estamos frente a una catástrofe en las cuentas y en la estabilidad y en las posibilidades de existencia de las compañías productoras independientes de América Latina. Con lo cual, creo que efectivamente el asunto es mucho más complejo de lo que creíamos. No solamente lo tenemos que mirar desde el punto de vista del efecto sobre las audiencias exactamente, sino con todo lo que significa en su afectación en toda la cadena de producción del sistema independiente cinematográfico de nuestra región. Giselle, tú estás en Estados Unidos. Me gustaría que me comentaras, no solo en tu experiencia profesional, sino incluso en tu mera condición de cinéfila, de persona que va al cine, que le gusta el cine, ¿qué clima crees que existe ahora mismo en los Estados Unidos de cara a un posible final de las salas como principal destino de las películas? ¿Tú crees que realmente en estos meses de confinamiento parcial o total, de cierre de salas, de aperturas parciales, se está perdiendo, digamos que, por decirlo muy claramente, el público, la audiencia, está perdiendo la costumbre de ir al cine, se está acostumbrando, al contrario, a ver las películas en casa con sus equipos de televisión y de sonido, o realmente esto va a ser una nube pasajera que una vez que a lo largo de este año se pueda vacunar a la mayor parte de la población y desaparezca la amenaza del coronavirus, la gente va a volver en masa a las salas? ¿Qué opinas tú? Como espectadora y como experta. Como espectadora, yo te diría que yo voy a seguir yendo a salas, porque la experiencia comunal de ver una película en un cine oscuro compartiendo con otros espectadores y la experiencia es única, ¿no? Y yo creo que eso no lo vamos a perder. Lo que sí creo es que la cantidad de teatros que hay actualmente en Estados Unidos va a disminuirse radicalmente, no sé qué porcentaje, pero los blockbusters van a seguir dominando las salas, y posiblemente el cine más, digamos, independiente, en el sentido de películas que salen de Sundance, que salen de los festivales, que no entran, digamos, a la maquinaria de blockbusters, van a tener una presencia híbrida y va a ser como más fácil. O sea, a mí me gusta poder entrar hay un sitio que se llama Just Film, y pones la película que quieres ver y te dice en qué plataforma está, cuánto cuesta, si es para suscriptores, y tienes al alcance todo lo que tú quieras ver, como el caso de Spotify con la música, ¿no? O Apple Music. O sea, yo vengo del mundo análogo, y esta transición a lo que tú quieras en el mundo digital es realmente increíble, ¿no? O sea, poder escuchar lo que se te antoje y poderlo escuchar en cualquier tipo, si lo quieres oír en audífonos, si lo quieres oír en estéreo, está ahí. Las opciones son las que tú quieras. Es realmente también algo fabuloso, ¿no? Entonces,
Yo honestamente, o sea, lo que pasó ahora con el estreno de Warner Brothers, de Wonder Woman en HBO Max, es bien interesante, ¿no? O sea, interesante en el sentido de que fue blockbuster del año, recaudando como 36 millones de dólares, la gran mayoría en mercados internacionales. El efecto que tuvo eso en Wall Street, o sea que los fuera de AMC, que es la cadena distribuidora más grande de Estados Unidos, todas las acciones de estas compañías tendieron hacia la subida, o sea que hay como expectativas positivas de que Theatrical va a seguir vivo para el año que entra y igual el streaming va a crecer, ¿no? Pero vuelvo a retomar el tema del cine independiente, porque ahí el cine independiente se va entre las cracks, ¿no? se puede perder, ¿no? O sea, tienes que competir con presupuestos de mercadeo realmente incomparables que tienen a su alcance los grandes estudios. Y esa es la preocupación, ¿no? Ahora, por otro lado, también Sundance está haciendo algo bien interesante. Yo lo quiero vivir en enero, el mes que entra que empiecen. Van a tener 70 películas entre ficción y documental y como 50 cortos. Y están haciendo una programación que va a tener una vigencia de algunas horas y luego van a subir como un premium VOD por una semana. Y puedes tener acceso a programas completos. Eso es maravilloso porque habiendo ido al festival en persona varias veces, la experiencia del cine que puedes seleccionar por los programadores de zonas es una experiencia realmente maravillosa. Y tener eso acceso en tu propia casa me parece increíble, increíble. Que pueda replicar en otros festivales, no lo sé. A lo mejor los más grandes lo pueden hacer, no sé qué van a hacer festivales pequeños como, no sé, el Festival de Cine Latino de San Diego o el Festival de Cine Latino de Chicago, el de Nueva York, inclusive el Festival de Miami, ¿no? Que es un festival internacional. Si va a tener, digamos, toda esta ese trasfondo tecnológico y de curaduría como para poder accesar audiencias a nivel nacional, ¿no? Espero que sí, porque eso para mí es prometedor en el sentido para el cine independiente. Hasta ahora estamos hablando un poco de lo que está pasando en Hollywood, de lo que empezó a pasar a final de 2020 y lo que va a pasar a lo largo de este 2021. Pero Juan Carlos, hablemos un poco, somos una asociación de periodistas iberoamericanos y de comunicadores iberoamericanos de cine, ¿en qué nos puede afectar a nosotros como iberoamericanos, como cineastas, como periodistas, como comunicadores, como promocionadores del cine iberoamericano, estos cambios? Es decir, ¿el Estados Unidos va a ir por un lado y nosotros vamos a ir por otro, o al final acabaremos todos yendo hacia la misma dirección? ¿Tú qué opinas? Te refieres en torno a los festivales, ¿no? Me refiero en general al tema de esto con el que hemos empezado a hablar, de las plataformas, del presunto final de la exhibición como principal fuente de ingresos de la industria del cine, de esto. Sí, bueno, yo creo que vamos a tener resultados mixtos, porque va a ser mixto también la reacción de los públicos, de la gente, ¿no? Ya se han adelantado algunos estudios por parte de expertos en torno a cuáles pudieran ser las tendencias de vuelta o de quedada en casa de públicos que antes asistían con mucha devoción a las salas de cine. Ya se han adelantado algunas tendencias en relación a eso. Yo creo que, en cualquier caso, la experiencia cinematográfica hay que ponerla en valor. Es insustituible, es única, es una
es un intercambio humano y social que es necesario y que yo creo que va a movilizar no solamente a los dueños de las salas y a los sistemas de exhibición tradicionales, sino también a la sociedad organizada en su conjunto. Entonces yo tengo una combinación de optimismo y de cierto pesimismo en relación a lo que puede ocurrir, pero no creo que vayan a haber transformaciones tan súbitas, al menos no desde el punto de vista haciendo abstracción del digamos de la coyuntura del coronavirus, ¿no? Ya hemos vivido durante varias décadas problemas, situaciones bastante complicadas, y en el caso de América Latina, uno de los refugios ganados fueron las salas de cine. No hay que olvidar que en los años 80 y 90 incluso se abanderaron aquellos movimientos de las llamadas cuotas de pantalla, que no eran, que tuvieron un resultado mixto, en algunos casos un resultado muy malo, en otros casos un resultado regular, pero que en cualquiera de los casos expresaba una necesidad unificada por parte de los sectores productivos y exhibidores para encontrar una salida que constituyera un puente de comunicación con las audiencias. Hay una audiencia que espera al cine de Iberoamérica, que es devota a ese cine de Iberoamérica y que yo creo que se va a reconectar en la medida en que hayan posibilidades y condiciones físicas y materiales y espirituales por parte de quienes llevan adelante el eslabón. Lo que pasa es que uno no puede soslayar el enorme efecto financiero, económico, de colapso que está produciéndose en varias cadenas exhibidoras, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Es decir, no es sostenible mantener cerrada una cadena exhibidora durante 10 meses, durante 8 meses. Y hay que tomar en consideración que ese eslabón de la cadena de la industria cinematográfica es la que tiene los mayores costes fijos acumulados. Por tanto, si no puede abrir, la capacidad que tiene para seguir adelante es menor delante de una cosa que es más importante, que es la subsistencia. Entonces, me parece que desde el punto de vista económico, lo que está por verse también será la reacción por parte del Estado, de los Estados, allá donde pueden o normalmente donde han participado con algún paquete de asistencia que permita sobrellevar esta situación complicada. Yo creo también que no hay que ver como el lobo, la llegada del lobo, el crecimiento del streaming, ¿no? Es decir, hay público que prefiere el streaming y hay público que preferimos la sala de cine, y creo que en algún caso, en un porcentaje muy grande, no se ve como un asunto dilemático, ¿no? En cierto porcentaje. Lo que me parece que es importante no es solo que miremos a la audiencia, sino también a los agentes económicos que hacen posible que todas esas actividades cinematográficas existen. Yo me gustaría, en ese sentido, llamar la atención de la importancia que tienen los festivales de cine para que no sucumban, para que sigan siendo el espacio humano de intercambio, de networking, de aprendizaje, de crecimiento espiritual, para seguir adelante con la pasión cinematográfica. Y también me gustaría destacar la importancia que tienen los sistemas exhibidores, que son prácticamente los más longevos en la historia de la industria cinematográfica. Hay muchas cadenas exhibidoras que lo son desde hace 80, 90 o 100 años. Y esto es una cosa que yo creo que habría que mirar con mucho cuidado y prestarle atención y tratar de generar sinergias que permitan encuentros entre los festivales, las cadenas de exhibición, el Estado, y negociaciones, conversaciones, acercamientos con los medios para que siga produciéndose una convivencia que permita dar respuesta a las distintas necesidades de los públicos y las audiencias en todas partes. Y precisamente cuando preparábamos esta charla y teníamos oportunidad de entre los tres buscar los temas concretos de los que íbamos a debatir, Giselle
habló de un tema en el que yo confieso que no había pensado, pero que me parece muy absolutamente interesante y que ese sí que me da la impresión de que no va a... O sea, que no existen dudas sobre su viabilidad. Es decir, podemos estar discutiendo, estar especulando sobre la posibilidad de que el streaming gane a las salas o no gane, pero Giselle decía, los festivales de cine han descubierto que el streaming, que crear sus propias plataformas de streaming, su extender sus proyecciones a través de la red a otras ciudades del mismo país o incluso del mundo, les abre unos horizontes enormes y comentaba, y ahora te pido que nos lo comentes para todo, para nosotros y para toda la audiencia, eso no, quizás se mantenga a pesar de que lleguemos a superar el coronavirus. Yo creo que definitivamente, porque el poder tener acceso a los analíticos de toda la actividad de visualización de contenidos audiovisuales que va a tener los festivales, es increíble. O sea, yo lo veo en la música, la cantidad de información que consigues en los analíticos, que de hecho las plataformas te dan ya, o sea, puedes pagar por información muchísimo más específica, pero en términos generales, o sea, puedes saber quién te está escuchando, en dónde, cuántas veces te escuchó, cuánto te están pagando por cada escucha. Te abre muchos horizontes para crear cada vez eventos que son mucho más específicos. O sea, es increíble, ¿no? Ahora, ¿qué tanto va a afectar eso a la creatividad? Porque si tú vas a, por ejemplo, empezar a crear ya específicamente pensando en tu audiencia, ¿eso va a limitar o va a ampliar tu contenido? Y eso no lo sé. No lo sé porque muchos creadores les gusta crear sin ningún tipo de interferencia. Pero para creadores que quieren hablar específicamente a ciertas audiencias puede ser realmente innovador, ¿no? La cosa es llegar ahí, o sea, ¿cómo como productor de cine o como director vas a llegar tú a que tu película sea exhibida en uno de estos festivales que pueden abrirte las puertas a mercados, ¿no? ¿Cómo llegar ahí? Y eso es, creo que, uno de los challenges más grandes que tienen los creadores audiovisuales ahorita, ¿no? ¿Qué tengo yo, qué tipo de recursos tengo y cómo puedo hacer para que mi película llegue a la audiencia? Y eso está tan turbio, no lo sé. Yo no sé cómo va a ser, pero definitivamente una de las de los caminos que se puede tomar es mercadeo. O sea, mercadear tus películas, ya sea a través de una agencia de relaciones públicas que te ayude a conseguir las entrevistas, a que te haga la película, se hable de ella antes de ser estrenada. O sea, todas las herramientas de mercadeo que puedes tener a tu alcance. Está claro que nuestra presencia a la que hacía referencia antes de esa cuarta pata un poco pequeñita, pero que también contribuye a mantener en pie la industria, va a ser más necesaria que nunca, como personas encargadas de hacer conocer a la audiencia que realmente existen determinadas películas, determinados festivales, eventos, etcétera, etcétera. Juan Carlos, tú entre nosotros tres eres quien más directamente tienes una relación con la industria, con los productores de cine. Volviendo al tema un poco antes de los festivales y el streaming, ¿no? Se supone que hay determinados productores de cine que tienen miedo de que sus películas se programen en streaming, en un festival, por ejemplo, por la posibilidad de que sean pirateadas
y pues al final se difundan de una manera de la que no obtengan ningún tipo de rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿tú crees que a la hora de participar en un festival que ofrezca esa doble participación en proyecciones presenciales y en streaming, habrá productores que se frenen un poco a la hora de participar en estos festivales por el miedo a que sus películas sean pirateadas? Yo creo que no. Hoy día la verdad que hay un desarrollo tecnológico elevadísimo que está bastante disperso en términos de cada vez más players que aplican los protocolos DRM, que prácticamente, digamos, esos riesgos son cada vez se minimizan más, ¿no? No, estos protocolos de control antipiratería no solamente los poseen hoy día los grandes streamers, sino que prácticamente cualquier plataforma seria, profesional, en cualquier parte del mundo tiene acceso a estos sistemas de control y los practican. Lo que yo he escuchado de los productores es una preocupación que tiene que ver más con su imposibilidad de contactar gente, de hacer negocios, de ver a los colegas, de participar en procesos de creación y de producción futura de nuevos proyectos. Y lo que ha ocurrido este año es la traslación por parte de muchos productores y de directores de festivales cuando se postergaron la realización, la celebración de los festivales, o los productores que decidieron retirar su película porque no querían que se pasara, pensando que si esperaban unos 4 meses más podían tener la posibilidad de que el evento se hiciera presencial. Y lo que está ocurriendo es que no hay en el horizonte nada que nos dé certidumbre de cuándo va a acabar este periodo de no realización física de los festivales. Yo creo que la preocupación más bien radica, John, Giselle, en el ámbito de los derechos, porque obviamente cuando un festival ocurre en un país, tiene la obligación, normalmente, es lo que ocurre, solamente tiene acceso para pasar la película en el sistema análogo o digital en el territorio nacional, ¿no? Y con determinados usuarios que están registrados. Esto desde luego, hoy día es muy fácil de hacer con el geoblocking, pero hay distribuidoras que esto no lo ven con muy buenos ojos, ¿eh? Porque ya va generando otro tipo de situación en la cual los sistemas, no ya de piratería, sino no de piratería para apropiarse del producto, sino de atentado contra la originalidad del producto, ¿no? Porque se tiende a tener una idea mucho más posesiva de control en un recinto que en el sistema digital de streaming de emisión. Entonces, bueno, esto está produciendo una reticencia por parte de empresas distribuidoras y de compañías productoras y de una combinación de ellas para autorizar a festivales a tener acceso a determinados filmes. Y luego, por otra parte, a los festivales no les resulta demasiado simpático solamente tener películas. Los festivales, como sabemos nosotros y todos los que nos escuchan y ven, los festivales no son solamente un espacio para ver películas, es para ver a la gente que hace las películas, para escucharlos, para compartir con ellos, para aprender de experiencias, etcétera. Y por más que pongamos herramientas tecnológicas a favor de que se produzca una cierta aproximación humana a esos procesos físicos, pues se quedan cosas en el camino, hay una brecha que no se alcanza. Yo creo que especialmente en el mundo de los festivales va a pervivir no una nostalgia, pero sí un profundo deseo y una profunda apuesta a que los festivales, los sistemas de festivales, sobre todo los festivales más significativos, los que añaden valor industrial y subjetivo a las obras, hagan un esfuerzo para tratar de construir formas, modalidades que hagan posible la pervivencia de un espacio físico
de relación con los públicos, con las audiencias y con los realizadores de las películas. Y es, no sé si hablo yo en este momento más por el deseo que tengo y que me mueve de que esto ocurra que de las certidumbres que me embargan, pero sí quiero compartir esto porque creo que es algo que me han trasladado muchos productores, tanto en América Latina como en Estados Unidos, y yo creo que eso va a generar allí una cierta fricción, pulsión positiva de búsqueda para no quedarse simplemente con el hecho irremediable de que debamos acostumbrarnos solamente al mundo streaming. Al final, Giselle, me gustaría que nos comentaras un poco más algo que creo que has apuntado antes sobre que quizás al final de toda esta historia de la pandemia, desde el punto de vista cinematográfico, obviamente desde el punto de vista humano, todos hemos, o muchos de nosotros, hemos sufrido consecuencias graves, personales, pero desde el punto de vista de la industria, nos podemos enfrentar a que uno de las víctimas de esta pandemia, a partir de la pandemia, sea el cine más independiente, el cine iberoamericano, sobre todo en los grandes mercados. Es decir, ¿tú ves que existe un riesgo de que se acelere un poco el dominio por parte, a nivel mundial, por parte de las grandes compañías de Estados Unidos y todos los demás tengamos todavía un pedazo más pequeñito del pastel? Definitivamente. Yo creo que en el corto plazo, los siguientes 5 años, por lo menos, yo siento que una vez que se abran las salas, Hollywood va a meter mucha presión y va a sacar sus blockbusters uno tras otro, tras otro, tras otro, y los exhibidores en Latinoamérica van a querer recuperar las pérdidas causadas por tantos meses de no estar operando. Otro problema que siento que va a afectar mucho la producción cinematográfica es que los gobiernos que antes apoyaban con fondos van a estar bastante reducidos, ¿no? Porque por las razones obvias económicas que han padecido todos los países. Sí, honestamente yo creo que el cine independiente, la creación de cine independiente, por lo menos yo lo veo cerca en México, se va a ver sumamente afectada. Y yo lo que le recomendaría a creadores audiovisuales es que si están pensando en crear algo, empiecen a pensar en términos de mercadear su película. Desde el momento en que la están creando, piensen y empiecen a analizar cómo van a llegar a su, quién es su público y cómo van a llegar a ese público, y separen presupuesto para hacer eso. Porque si tienen la fortuna de que Netflix pague su película, como dijiste hace rato, es una gota en el océano, nadie la va a ver si no haces algo de mercadeo, ¿no? Entonces, el mercadeo cuesta y además tienes que pensar de manera estratégica, ¿no? No nada más teniendo la intención se logra. Hay que ser estratégicos, hay que aliarse de las personas adecuadas y hay que ir a la búsqueda de tu audiencia. Así pasa en la música también. Igual. Tenemos el gran honor de contar con Juan Carlos Losada en nuestra asociación, que ha sido el presidente del CENAC, que es un instituto, un centro cinematográfico nacional de un país, en este caso de Venezuela, ¿no? Yo te preguntaría respecto de lo que acaba de comentar Giselle, y ya para terminar, los países iberoamericanos, ¿tienen alguna herramienta para intentar controlar que Hollywood se haga con la inmensa mayoría del tiempo de las salas de cine en nuestros respectivos países? Bueno, antes de intentar responder eso, yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Giselle y creo que siempre ha sido una tarea pendiente, que ahora es indispensable de cumplirla. Por mucho tiempo, a mucha gente nos ha dado la impresión
de que hemos estado produciendo sin haber hecho la tarea previa de saber a dónde va dirigida nuestra obra, a qué audiencia, a qué espacio, a qué ventana particularmente. Y eso que ha sido desarrollado con mucha fuerza en los últimos años, especialmente en Europa, también en Estados Unidos, que se llama diseño de audiencias, como concepto que imbrica a la creación y la producción, es algo que en América Latina está en estado embrionario y que hay que revisar. La situación en América Latina es muy complicada, muy complicada. Los tres mercados más grandes son en ese mismo orden: México, Brasil y Argentina. Hay distancias enormes entre esos tres grandes mercados. Imaginemos las distancias que hay en todas las demás, en todas las 16 o 17 otras economías. Estamos hablando de situaciones muy complicadas en México, que de todas maneras, a pesar de ser el quinto mercado mundial en muchos agregados macroeconómicos cinematográficos, como número de pantallas, como recaudación mundial, etcétera, etcétera, vivió este mismo año procesos internos muy complicados en torno a la existencia de los fondos privados que dan vida al sistema público de financiamiento cinematográfico. Los tres fondos fueron objeto de cierta ajuste, regulación por parte del Parlamento mexicano, y hubo a principio de año un movimiento que tuvo que ser abanderado por Guillermo del Toro, por los hermanos Cuarón y por González Iñárritu, y que generaron una presión junto al conjunto de los gremios para tratar de detener un proceso de prácticamente intervención muy inquietante en los sistemas de financiamiento público del más importante cine en América Latina en términos cualitativos, perdón, en términos cuantitativos, y desde luego con una importancia vital desde el punto de vista cualitativo. El caso de Brasil, que es la segunda economía cinematográfica, tiene dos años intervenido el Instituto de Cine, que es por ley autónomo, ha sido intervenido por parte del gobierno federal. No hay ningún movimiento de provisión de fondos a los cineastas brasileños ni a las películas hechas en coproducción con más de 10 países que esperan financiamiento aprobado, que no ha podido drenarse porque está intervenido el instituto. Por tanto, la situación allí es crítica. Y esto hay que sumarle el tema del coronavirus, de la crisis sanitaria. Brasil es uno de los países con mayor afectación en orden de salubridad. Y en el caso argentino, está prácticamente también intervenido el Instituto de Cine por parte del gobierno federal argentino. El sistema autárquico del INCAA también viene arrojando fallas importantes en los últimos 4 o 5 años. Son muy pocos los productores que han recibido los fondos que tenían que recibir, que han sido aprobados en los últimos varios años, en las últimas 3 administraciones que se han acumulado y que han acumulado dificultades. Y luego, si uno ve el resto de los demás países, pues la situación es en términos proporcionales también muy inquietante. Venezuela ya no existe en términos de mercado y en términos de cinematografía. El cine colombiano ha bajado mucho el sistema de producción. La audiencia del cine colombiano está en picada. Es uno de los peores momentos de audiencia del cine chileno. La economía peruana confronta su peor momento en los últimos 20 años, según dicen los expertos. En fin, no parece ser un momento, desde el punto de vista económico, que nos permita ser optimistas. Y desde el punto de vista institucional, los institutos de cine y las direcciones de cinematografía de todos estos países, desde luego, no son burbujas. Forman parte de esta erosión institucional que durante los últimos 2, 3, 4, 5 años pues se ha apoderado de América Latina. De tal manera que, lamentablemente, esta coyuntura del coronavirus y este crecimiento de la o este frenazo en términos del sistema de exhibición tradicional ha agarrado a América Latina en un momento de crisis institucional, política y económica realmente muy importante. De todas maneras,
todos sabemos que también en situaciones complejas, complicadas, difíciles, duras, también resurgen allí movimientos que permiten ver las cosas de forma más estratégica y permiten agrupar pues los análisis para acometer las medidas que haya que tomar de forma progresiva. Sinceramente, ya para resumir y para no extenderme más, lo que avizoro es un año realmente bastante complicado. Ya lo iba a ser sin coronavirus, va a serlo más por el tema del parón generado por el coronavirus. Creo que hay, se han dicho aquí con bastante claridad, una serie de asuntos que deben ser tomados en cuenta por todos los agentes económicos de la industria cinematográfica, y yo creo que cada uno hará el mayor esfuerzo dentro de sus capacidades. E insisto en que, en cualquier caso, ninguno de los instituciones, entes, entidades, organizaciones va a poder afrontar indemne la crisis que vamos a vivir durante el año 2021 y que va a ser necesario que en algún momento, en el grado que sea posible, se produzcan los encuentros dentro de la sociedad civil que haga que los estados, en la medida de sus posibilidades, puedan apoyar ciertos procesos de paliativos en materia económica para que no se agrave un año que, lamentablemente, y hay que decirlo, va a tener una repercusión muy importante en términos negativos para el crecimiento y el sostén de la producción y la exhibición de cine iberoamericano. Muy bien, pues he estado escuchando vuestra charla, se han aportado unas ideas que me parecen muy interesantes, que creo que nos pueden ayudar mucho. Me ha gustado mucho la aportación de Giselle hablando de la importancia del marketing cinematográfico, que creo que es fundamental para cualquier producción. Me ha gustado mucho la aportación de Juan Carlos hablando de los festivales de cine, que creo que sí que van a ser un lugar de encuentro indiscutible. Aunque no haya salas de cine, yo creo que seguirá habiendo salas de cine. Y simplemente para terminar, hace unos días hemos celebrado el 125 aniversario de la primera exhibición pública de cine de los hermanos Lumière, que fue el 28 de diciembre. Y a mí me gustaría que dentro de 300 años o dentro de 150 años estemos celebrando el 300 aniversario de la exhibición de cine en salas y que el público tenga la oportunidad de escoger lo que quiere ver en el sitio que lo quiera ver, sea en streaming, sea en salas. Y, en fin, yo me gustaría que se fuera el con lo que nos quedemos al final, ¿no? Que dentro de unos años seguirán conviviendo tanto las plataformas como los festivales como las salas de exhibición. Muy bien, pues nada, dicho esto, en nombre de la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine, os agradezco vuestra participación. Muchísimas gracias, Giselle. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, John. A ustedes, Rubén, John, Giselle. Encantado. Todo ha sido muy... creo que la aportación ha sido absolutamente interesante para todos los que nos puedan estar viendo y se interesen por la comunicación relacionada con el cine e incluso más allá para todo el que tiene algo que ver con la industria del cine en Iberoamérica. Gracias a todos y a ti también, Rubén, por haber conducido y bueno, acabamos de empezar el año, pero que sepa todo el mundo que vamos a seguir también a lo largo de este año con estas charlas virtuales, mientras que no podamos hacer otras presenciales para las que también tenemos planes. Gracias. Gracias. Y muchas gracias. Hasta dentro de 15 días. Eso es. Chao.